Me llamo Jovita Nastacuas y donde vivíamos primero se llamaba la Piña. Allá pues un días pues estábamos en la casa criando las gallinas y días ya nos íbamos a sembrar yuca, sembrar maíz, sembrar frijol, sembrar cunes, sembrar tabacos para pues poder vivir. El tabaco se cosechaba y se hacía unas cosas, como un cigarrillo y unas roscas. Y eso se sacaba a vender para comprar la sal, todo eso. En ese tiempo, como no había ni aceite, ni arroz, nada, nosotros pues solo comíamos lo que había allá en el monte. Nos gustaba ir a pescar, pues para la comida. Luego de la Piña bajamos a vivir a San Pablo, allá donde vivía mi papá. Y de San Pablo, como a los 10 años, pasé a vivir a Cartagena. Allí ya me quedé trabajando ahí 17 años en un hotel, en un restaurante. No, yo me salí por lo que yo pues tenía mi hijo, el varón. Y como entonces ya comenzaron a llevar a los muchachos, la guerrilla. Entonces yo dije, no, pues me lo llevan a mi hijo, ¿con quién me quedo? Porque a los vecinos ya los habían llevado, los hijos. Y ellos, unos tenían 14 años, otros 15. Y una vez se llevaron como a 6. Los llevaron y después ellos se habían, allá los habían puesto a cosechar coca. Y ya les, unos que dijeron que se venían y los otros que se quedaban. Entonces a los que se venían, pues los habían perseguido y a unos los mataron y unos se volaron. Entonces ellos, como tres, pudieron llegar a la casa y a los demás ya los mataron. Eso, entonces eso fue yo lo que me salí para acá, diciendo, hay más de otra que irme para allá. Y acá vivía una prima de mi papá, entonces ella ya me llamó, dijo, véngase, dijo, mija, porque de pronto se lo llevan a su hijo. Cuando acá sí nos tocó duro, acá sufrimos mucho nosotros, porque no había quien nos ayude. Porque uno en la tierra de uno, cualquiera le va y le pasa cualquier cosa. Pero acá no. Acá mientras nosotros, yo conseguí trabajo, sufrimos mucho, sufrieron mucho ellos también. Lo más difícil, pues, conseguir amigas. Uno se encuentra muy sola. No hay con quién conversar, pues uno en la tierra de uno podía enseñar a andar con todos los familiares, todo. Eso es duro, ¿sí? Porque yo pues allá ya iba y a la una me daba el plátano, me daba la panela, a veces me daban hasta carne o queso. Entonces yo ya con eso pues ya les daba de comer a ellos. Y yo, no, pues no hallaba trabajo. A nosotros nos ayudaba era la patrona de mi hija, porque vivía la patrona, la mayora. Y entonces ya salió otra señora también de allá de Ricaurte y ella me ayudaba. Después yo fui donde mi prima y ella dijo, ¿tienes trabajo? Le dije, no, ni trabajo ni lavado. Entonces dijo ella, véngame a lavar, dijo, aquí la ropa. Dijo, y hasta a mi nuera le puede estar pagando.
Dijo, 60 de entrar a las 8, sale a la 1. Le dije, bueno, pues yo ahí mismo le dije que bueno. Y de eso ya ahí yo me quedé trabajando con ella 7 años. Entonces era todo, esto era pura hierba, solo era la, había casa, solo era abajo, dice San Agustín, la iglesia de San Agustín, para allá los dos puentes, solo era esto, y lo demás era puro potrero. No era así ciudad, no era. Aquí había una doctora y entonces una compañera, ella ya, ellos pues son de allá, de cualquier. Entonces ya nos hicimos amigas con ella y ella dijo, vea, dijo, va a haber una reunión, dijo, en el Parque Santiago, con la ni sé quién, ni sé cuándo. Dijo, ¿no quiere ir? Le dije, bueno, le dije. Y ahí ya nos hicimos amigas con varias, de ellas. Después ya lo encontramos al profe Omar, también allí en UNIPA. Él pues es Ricardo también. Entonces dijo, yo les voy a enseñar a hacer higra, porque él sí sabe hacer. Les digo yo, sí, no, profe, porque yo, las demás sí aprendieron, pero yo sí, a mí no me den. Entonces, dijo, es que tiene que aprender, dijo. No, le digo yo, sí, no puedo. Se me salía feísimo, se me hacían. Ajá, y después ya nos enseñaron a tejer bolsos. Los bolsos sí, sí hacíamos. Y ya encontré a la gente de por allá. Ya era pues, ya para mí ya cambió, tío.